Después de terminar el trabajo de restauración en la guitarra Alhambra, que llegó al taller para quitarle todas las marcas que tenía del uso y dejar un aspecto nuevo, bien lacada, pues después de montar, hacer el encordado y montarla, pues hemos podido apreciar que la tapa tiene algo de desplazamiento con las cuerdas, o sea, un poco de pandeo, y la acción no resulta ser la óptima, la que nos gustaría a nosotros que quedara el trabajo terminado. Entonces, como una solución más drástica sería trabajar con la tapa, pero eso va después de estar terminado el trabajo, complica mucho, pues estamos trabajando en lo que es el puente de Palo Rosa. Y lo estamos rebajando para que nos dé margen a que podamos el hueso bajarlo aún más y mejorar la acción en la guitarra. Pues muy bien, ya tenemos la modificación que empezamos a hacer en la guitarra clásica Alhambra que habíamos restaurado en lo que es la canaleta, la hendidura que tiene el puente para albergar el hueso, que daba problemas de altura, quedaba muy alta por un pandeo de la tapa, y vamos a intentar rectificar rebajando para poder bajar aún más el hueso, modificando o sea, lo que es la altura de esta hendidura. La hemos rebajado, la madera de palo rosa, para que dé más margen, mayor margen a poder el hueso modificarlo y bajar más las cuerdas. Creemos que ha quedado bien. Y ahora vamos a proceder a encordar. Aquí están nuestros supervisores de taller, Mini Jimmy, Mini Prince. ¿Qué dicen? Sí, que parece que ha quedado bien. Bueno, como luego yo no haya quedado bien y me hagáis poner las cuerdas y volverlas a quitar, lo vais a hacer vosotros, ¿eh? Así que vamos a probar a ver el resultado. El montaje del juego de cuerdas y una prueba tocando la guitarra, este instrumento Alhambra que llegó a una restauración a nuestro taller de luthier, ha quedado terminado. Ya realizamos toda la tarea de restauración en los golpes que tenía, la parte de donde iría un golpe a dos que no tenía, se lacó y se volvió a dar tinte, laca, bueno, todo el proceso lo habéis podido seguir en el vídeo. Y finalmente se modificó un poco el puente, un poco, no bastante, porque la guitarra presenta un poquito de pandeo de la tensión del cordal, de las cuerdas en la parte del puente, la tapa armónica, y había mucha altura de acción. Entonces tuvimos que hacer una modificación para solucionar un poco el tema. Así que ha quedado terminado este trabajo. Con Music, taller de luthier.